Muy buenas noches, queridos correligionarias y correligionarios, autoridades presentes. Realmente estamos muy contentos de verles a tantas autoridades del partido, a los soldados genuinos del Partido Colorado presentes esta noche. Nada más que decirle a cada uno de ustedes, muy bienvenido, siéntense en su casa, porque la casa partidaria, las seccionales, la base partidaria es la casa de cada uno de ustedes. Y antes de empezar mi salutación, quiero pedir a todos los invitados que se pongan de pie, por favor. Vean los fotógrafos y canales. Alguien que suba acá a mi lado para que pueda salir. Alguien va a ir levantando a Estela Colorado. Fotógrafo acá a mi lado, vale, por favor. A mí. Camín, abre la perro y va. ¡Pero la falla! ¡Va a ser! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva la dirigencia de base! ¡Viva el general Benavido Caballero! ¡Viva el presidente del partido, don Horacio Cárcel! ¡Viva el presidente de la República, don Santiago Peña! ¡Muy bien! Quiero decirles a ustedes que no honra su presencia, nada más y nada menos la viñeta del fundador del partido, con la rosa que me llama caro, cariñosamente Chela. Aquí está. Y me siento tan feliz de ser colorada. Y tengo 90 años, pero adoro. Bailo todo el día. Muchas gracias, Estelita. Queridas compañeras y compañeras, quiero invitar a mis compañeros del comando a pasar al frente. Acá a mi lado, por favor. Los integrantes del comando. Un honor con la ayuda, que me acompañan, por favor. Todos los integrantes del comando, me acompañan acá arriba, por favor. ¿Cómo está, Clarita? Clarita Gómez. ¿Listo? ¿Ahí la copa? Muy bien, señores. No es que estamos haciendo campaña política, pero es aniversario del partido y quiero presentar a los compañeros con quienes estamos caminando a la ciudad de San Lorenzo, todos juntos que aquí están presentes. Los compañeros que me están acompañando en este escenario, que cada uno de ustedes los rostros conoce y sabe, porque son grandes líderes de esta ciudad. Así que me agradecido que con ustedes por acompañar la fiesta republicana, los compañeros líderes. De hecho, estamos mucho para hacer por San Lorenzo, porque tenemos que construir la unidad del partido. El partido necesita de todos sus soldados, hombres y mujeres, necesita unir el trabajo para mantener el gobierno del partido. Sepan ustedes, el gobierno local y central depende mucho de cada uno de ustedes. Hoy están presentes los genuinos votos Martejá, los miembros excepcionales, los convencionales del partido, los presidentes de sus excepcionales, asesores políticos, actores políticos principales,
y el diablo está con el mercado del estilo de la República del Paraguay a través de nuestra base partidaria que se llama las seccionales de cada distrito de los rincones de la República del Paraguay. Hay el diablo está el día de invertir de Buenos Aires hay el momento de Guazú hoy en una abuela y en el partido este día ahora 11 de septiembre con motín 137 años de vida institucional que se mudó el Partido Colorado gracias a Bernardino Caballero y en el partido de gobierno el pueblo paraguayo espera mucho de nosotros. Nosotros tenemos mucho que trabajar para poder cumplir con el pueblo. Significa acompañar a nuestro presidente de la República, a las autoridades constituidas, todos juntos, debemos empujar el carro y sacar a flote que así el partido se dice, de ejemplo, a propiedad extraño, no solo en San Lorenzo, no solo en Paraguay, en todo el mundo que el Partido Colorado viene retumbando para muchos años y eternamente Partido Colorado, el partido del gobierno, el partido centenario, el partido de todos los más pobres, los más humildes y que desea superar cada día un tiempo mejor, que tiene mucha esperanza el Paraguay, esa dirigencia y todos juntos podemos lograr que cada día todo está mejor, compañeros y compañeras. Hablaban el día, como un gallo para ver este día, le renovaba de fuerza y contenida. De mañana yo sé, hace tiempo yo me recuerdo de ustedes y me di cuenta la verdadera mente que viene un árbitro. Hoy es una dirigente colorado, hoy es una colorado y colorada. Hacerlo y estar de corazón con este viaje, con este equipo estamos para rato, para brindar todo lo que sea necesario, atenciones, cariño y especial. Ni a Pedro ni que hoy está donde lo dijeron. Queridos compañeros y compañeras, agradezco por haber venido a compartir la fiesta republicana. Tengo mucho que quiero presentar y no quiero que haga ese error. O no puedo dejar escapar de presentar a mi familia. También les convoco acá que venga mis cuatro hijos y mi nieto que está presente. Agradezco a los convencionales presentes.
agradezco a los presidentes institucionales, como así también están los intendentes, están el presidente institucional como emblemático de la zona donde Mina Roja. Bueno, mira ahí. Un ratito, Oscar López, un ratito, presidente. Bienvenido, señor senador nacional, Oscar Salamón, buenas noches. Buenas noches, presidente del Parlamento de Salamón, buenas noches. Diputado nacional, buenas noches a esta fiesta republicana. El aplauso para ellos también, señoras y señores. Don Catito Salmón, senador nacional, Juan Añasco, diputado nacional, Felipito Salmón, nuestro querido intendente municipal de esta ciudad, compartiendo también esta fiesta, con el aplauso de todos ustedes en esta fiesta republicana. Claro está, la hora está, ¿verdad? Tu majestad ya no lo que te doy. Aplausos a todos ustedes, señoras y señores. Toda la dirigencia nacional de San Lorenzo. Muy bienvenido al senador nacional, Oscar Catito Salomón. Muchas gracias, mi querido senador. Al diputado nacional, Juan Mañas. Muchas gracias, diputado. Al intendente municipal, Felipe Salomón, secretario político de la Junta de Gobierno. Muchas gracias, querido. Felipito, muchas gracias. Gracias, hermano. Al concejal y vicepresidente constitucional, compañero Pedro Martínez. Al perdón de la unidad, gracias. Estamos a la mitad de la llave, vamos para que no se pongan las cosas. Ahora es el senador, al intendente, al diputado, lo que le acompaña, de venir a compartir esta cena republicana con la dirigencia que siempre nos acompaña. Porque hago hoy la voto que acompaña siempre al partido cinismo. Así que agradezco mucho la presencia y celebro de haber llegado cada uno de ustedes. Y por cómo las seis discursos también van a llegar. Ahora se te iba a ver. De mi parte, de bien partido colorado. Y a la dirigencia de base. Quiero decir, y a Santiago Peña, presidente de la República. Y al presidente del partido colorado, no hace parte. Quiero que salude un ratito al secretario político de la Junta de Gobierno. Aplauso, no, el aplauso con ustedes, querido intendente nacional, secretario político de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, don Felipito Salmón, señoras y señores. Muy buenas noches, queridos compañeros. Muy buenas noches, queridas correligionarias. En la persona del guapo presidente seccional, amigo de las López, hago llegar nuestro saludo a los presidentes de sus seccionales, a todos los miembros seccionales, convencionales, saludo muy especial a los compañeros que hoy están acá en el escenario, al diputado Néstor Ferrer, al amigo Chechito López, compañero concejal de la ciudad de Quiñones, a don Nelson Peralta, compañero Pedro Martínez, Carlito Ferreira, Alberto, a los amigos Miguelito. Quiero poner un poquitito. Quiero pedir su atención. Hoy venimos en representación acá del equipo del secretario de todos los sanlorenzanos en el Senado, que es Cachito, acá el amigo Juanma. Sabemos de que existen algunas inquietudes, algunas asperezas dentro del equipo. Pero dice el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, que tenemos que dejar los movimientos internos, tenemos que dejar las peleas estériles. Y hoy vengo en representación de este equipo a decirte que vamos a sentarnos en una mesa de trabajo a trabajar en beneficio del Partido Colorado y en beneficio de la ciudad de San Lorenzo. Si fallamos, hoy pido públicamente disculpas en representación del equipo y vamos a seguir trabajando. Trabajando para fortalecer al partido en las cuatro seccionales.
y así nuevamente levantó la bandera del Partido Colorado. Muchas gracias, que viva el Partido Colorado, felicidades a todos los colorados, muchas gracias. Gracias, candidato municipal, que le dé paso a los que están en el campo. El aplauso de todos ustedes en las palabras que vino bien avanzado Héctor Ferrero. Muy buenas noches, distinguida concurrencia. Hoy vinieron a divertirse en honor al tiempo. Voy a decir solamente una cosa, que hoy no solo venimos a celebrar el cumpleaños número 137 del Partido Colorado, venimos a celebrar también un siglo de historia, de trabajo y de compromiso con los ideales del Partido Colorado que engrandece a la República del Paraguay. ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva el Paraguay! ¡Muchas gracias! Muchas gracias, apreciado. A la presidenta de todas las comisiones. Diga que te coloca la demanda. Por si el aplauso de todos ustedes, entonces a la querida presidenta del Consejo de Comisionados del Paraguay, presidenta comisionaria, don Marisuela, con el aplauso de todos ustedes. De frente de norma que te conozco un poco la dirigente de San Lorenzo. Norma es la presidenta del Consejo de Convencionales de la República del Paraguay. El vato lo tenía que ahí, unía a todos los convencionales y está trabajando muy cerca con el presidente del Partido Colorado. Muchas gracias por la presencia de mi querida Norma. Agradecemos a cada uno de ustedes. Queridos compañeros y compañeras, no quiero que se apuren hoy de retirarse. Está para rato la fiesta, ya se mata. Yo sé que hay un grande, un espíritu, otra. Este día llega hasta acá, Junior, Juan Rodríguez, a Fátima, nos vamos a ir a la mañana, nos vamos a ir hasta el amanecer, no está. Y permiso, hay que intentar hacer hasta acompañarnos a la llegada de la disculpa de Dios, y al Partido Colorado. Pues ya siguiendo, muchas gracias, buen día, Pablo Rosario. Muchas gracias, aplausos de todos ustedes, todos los amigos para el presidente de Catrina, que va a tomar el director de esta fiesta, Jonela López, invitados especiales, Pablo Salomón, diputado nacional Juan Alberto, intendente del Gobierno de Cristo Salomón, apreciado el director de Santander.